La verdad que es una tarea constante que hacemos permanentemente, bueno, con nuestro diputado nacional, el vicegobernador, nuestros ministros, con nuestros senadores también, de algo que lo venimos haciendo. Por un lado, yo creo que tiene que quedar claro que estos mal denominados fondos extra coparticipables no es algo que nos viene extra, sino que es en compensación. Y por ejemplo, al decir de Miguel Pichetto, dice son formas permanentes, porque desde el mismo momento en que le quitaban a La Rioja el punto de coparticipación, automáticamente empezaron a suplantarle o a compensarle ese fondo. Yo, la verdad que hoy estamos en una instancia donde podemos hablar con mayor, que pueda entenderlo la gente con claridad. Esta tiene que ser una tarea de todos los riojanos, porque hoy pueden decir, son fondos del gobernador, del vicegobernador. No, no, no. Son fondos de todo y cada uno de los riojanos que nos arrebataron en el año 1988 y que la tenemos que luchar todos. Yo también aprovecho la oportunidad, porque ya lo hicimos. Esta es una tarea que la tenemos que defender todos, más allá de la ideología. Lo tenemos que hacer con la única bandera que es de ser riojanos, porque no defender los recursos de La Rioja es no defender a nuestra tierra y no defender al riojano y a la riojana. Entonces yo creo que esto se ha instalado a nivel nación. Ustedes podrán ver que hoy está en la agenda legislativa del Congreso Nacional, está en la agenda de los gobernadores justicialistas y de los que no son también, y es importante porque el otro día hemos tenido la posibilidad con el senador electo Julio Martínez y con la senadora electa de hablar por lo menos telefónicamente, y bueno, y con Julio Martínez también, que es donde tenemos que defender a La Rioja. Bueno, ellos han hecho el compromiso, así que yo creo que tenemos esperanzas. Sí lamentamos, y lo decimos con mucho respeto, por supuesto, que por primera vez en 29 años La Rioja, del presupuesto de que se ha presentado en el Poder Ejecutivo y que va al Congreso Nacional, no se lo haya contemplado. Para eso, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que resarcir o de alguna manera reparar este hecho histórico. Y de alguna manera nosotros ahora avanzamos en no solo en recuperar lo que legítimamente nos corresponde, que este año daría 5.600 millones de pesos, sino también de asegurar una cláusula que se defina, que se termine y se dé por sentado definitivamente, porque esto de ir todos los años a reclamar la actualización, de que nos reconozcan que no son fondos extras, yo creo que ya algún mérito tenemos y creo que está bastante comprendida la situación. Así que, bueno, hemos hablado también con algunos ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que nos dieron más concretamente el reconocimiento, así que esperemos, pero hoy pasa por el Congreso Nacional, como lo hemos dicho siempre. Vamos a estar presentes ese día que se trate el presupuesto. Esperemos que se haga lo más pronto posible. Ahí va a estar toda La Rioja, encabezada por supuesto por quien les habla, que tiene hoy la función de llevar adelante la gobernación de la provincia, pero también asegurando que estos fondos son tan legítimos, pero tan necesarios, que si nosotros no lo tuviéramos, Dios no permita, así no ocurra, no podríamos pagar los sueldos. Gobernador, ¿cuál es la opinión suya?